las dos encuestas. Massive Caller, nada más les doy antecedentes, fue la única compañía encuestadora, son de Monterrey, de mi amigo Carlos Campos, que viene cada cuarto jueves del mes a decirnos cómo van las encuestas. Fue el único que atinó que Alejandra del Moral perdía en el Estado de México por 8 puntos. Él dijo 7, fueron 8. El resto de las empresas de investigación de mercado adelantaron que perdía desde 15 hasta 25 y 30 sí. puntos. Entonces yo a Carlos le creo muchísimo y tenemos buenas noticias para nosotros. Sarita, la tienes enfrente de ti, sí. mi amor, si la quieres Claudia leer, por favor. Claudia Sheinbaum tiene ya ahorita una aprobación de 42.9, que ha bajado. 43. Ajá. Mientras que Xóchitl Gálvez, que va subiendo, ya tiene 35. 8 puntos de diferencia no es nada. Y bueno, Maynes, que tiene 3.9. Ese no existe. Pero el dato interesante es el último. Lo importante es cuánta gente aún no ha decidido. No decide, y es el 18% de la población. Son 16 millones. Son los que van a definir. Sí, es cierto. Entonces, es el doble de la distancia. No, bueno, sí, los que no han decidido es el doble de la distancia de Sheinbaum con respecto a eso. Así es. Claro. Así es. Sí. Entonces, 8 puntos, ya se los he dicho 1000 veces, es nada. Y ahorita con los debates y todo eso. Y sabes que con este gobierno cada vez más errático, sí. con esto de Ayotzinapa, con lo de las mujeres, va a ser la tumba de estos señores. Y ya llegué a una conclusión con unos amigos encuestólogos. Los jóvenes no deciden la elección. No. Son las señoras. Las mujeres. Las mujeres. Y las mujeres son las que manejan los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el es la que va a definir, ¿eh? Es la que va a definir la encuesta, la sí. elección. De 20 a 30 sí. es la población que menos vota. Vota. Claro. ¿No? Así es. Y la verdad, para los gobernantes es mejor. Si no exiges, mira, hay un viejo principio de la cultura, ¿no? La cultura popular, que no llora, no mama, ¿no? Claro. Entonces, claro. si no piden trabajo, si no se inconforma por la inseguridad, si no reclama por sus condiciones de vida, pues ahí hay ellos. ¿No? Ahí, okay. Hay un discurso de Cayetán Álvarez que ha volado. ¿El de ayer? ¿Cómo? Sí, buenísimo. La mencionó hoy en la mañana. Sí. Que ha volado. Así. La mencionó el presidente. ¿Qué sí, dijo? Hoy en la mañana. Yo recibí, no sé ustedes, pero como 10 no, veces. Que nos pida perdón. No. Y además yendo contra los medios que difunden ampliamente lo que dijo esta mujer, que vino aquí a explicar. O sea, realmente... Él es la víctima. Sí. Es la víctima, pero está al tanto. O sea, todo lo que va ocurriendo, lo lee, lo sabe, se lo dicen. Lo que genera tendencia, ¿no? Sí. Yo recibí, de veras... Sí. Por distintos lados, 10 sí. veces. Yo también. Eso es cuando sabes que algo es viral. Exacto. Sí, exacto. Uh-huh. Y tenemos también el de Santi Taboada, se llama Clara Brugada. La derrota es clara. La derrota es clara. La impunidad es clara. Les voy a enseñar los números. Claramente. Claramente. Mira, como diría Shakira, ¿verdad? Sí. De Clara Brugada, que lleva... una preferencia de 40.8. 41. Santiago Taboada, 38. 3, empate técnico. Sí. Chertorivsky, 4.3. Ese no importa. Que es lo mismo. Y también aún no decide un 17% prácticamente. Ay, no quise decir que no importa porque mira, alguien en esta mesa es amigo de... No sé, se le quiere, pero no se va a votar por él. Pero no. Yo lo aprecio, una se lo dije. Una cosa y otra cosa es otra. Me dice Salomón... Oye, ¿vas a votar por mí? Le digo, mira, Salomón, tienes mi amistad, pero no vas a tener mi voto. Puedes estar seguro. Sí. Claro. Bueno, ya que me aludes... Claro. Yo no dije. Bueno, pero yo lo que quiero decir... Yo no dije. Yo pensé que era yo. Lo que yo quiero decir es que... Yo pensé que era yo. Salomón tiene méritos personales. Es muy buen chico. Sí. Personales. No. Muy buen chico. Se equivocó de partido. No. Salomón es una extraordinaria persona. Y fue un muy buen secretario. Está en el lugar político equivocado. Pero tiene una honradez probada. Y tiene capacidad y nadie tiene... dice que no. Lo que pasa es que se equivocó de partido como otros que le y se equivocó de momento. O sea, Salomón resultó más dantista que Dante. Ese es el problema, Salomón. Sí. Sí. Y está entendiendo que el bien superior es MC y no el país. Sí. ¿No? Y pues ahí por muy que sea tu amigo, pues a tu amigo que le quiere le dices te estás equivocando. Y pues infelizmente es así. Claro. Qué lástima, porque es un gran tipo.
Pero, pues, es muy buen tipo. Sí. Muy buen tipo. Pero yo el proyecto yo a él político lo quiero que bien, representa, pero no le voy a dar mi voto. No, pero ni de risa. Ni de risa. Tú no, sí, y luego era, su candidato tú presidencial. Tú vas a votar por él, ¿no? En este caso, sí. Sí, yo lo conozco. Pero ¿por qué si no va a ganar? Porque él es capaz. Pero no va a ganar. No, no va a ganar. Entonces, ¿para qué desperdicias el voto? Vota por él para el Congreso. Por lealtad a mí. No. Al país. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero quién va primero, tú o el país? Espérame. Me estás mandando con el 18% de indecisos. No, aquí, okay, no, con el 3.9 de Salomón. No. Sí, sí, exacto. No. Bueno, por lo menos muévete a los indecisos, José. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, dale el voto al Congreso. Es lo que... Dale el voto al Congreso, pero no al Ejecutivo. O sea, José, hombre. Sí, no. Bueno, aquí estamos presionando públicamente, sí, pero... Sí, no. Objeto de coacción, pero... No, además, el voto es secreto. Aquí con un Santi. Maravilla. ¿Quién? Ahorita te los enseño. Buenísimo. Los anuncios con Santiago. Ah, mira, es que nos urge sacar bueno esta mafia de la ciudad y del país. Nos claro urge. O sea, y votar inteligentemente. Toda la mafia, la rufla de los Batres y los Craviotos son la sí, camorra. Sí, sí, sí. Son sí la camorra. Sí, o sea, sí, pero por el amor de Dios. Sí, sí, sí. Y mira, mejor que Salomón forme parte del gabinete y hagamos un gobierno de coalición. Uh-huh. Pues sí. Él es un tipo, comparto. Pero el dilema que tenemos es, ¿van a seguir los Batres ordeñando? ¿Van a seguir amenazando? ¿Va a seguir el Lord Cúspide de fiscal de la ciudad? ¿No? Que se dedique en lugar de proteger a las víctimas a perseguir a la oposición. ¿Batres dónde trabaja ahorita? Dice que es jefe de gobierno. Es el jefe. Pero es en realidad que eres el jefe de campaña, ¿no? Sí. Mira, hoy hay un artículo interesante de esta Viri Ríos, que fue la que salió la grabación de Batres cuando se filtra que le tienen en la torre a Harfuch, sí, para apoyar a Clara. Sí. Contrario a lo que quería Claudia. Sí. Bueno, hoy ella dice que si Clara no cambia la estrategia van a perder la ciudad. Bill Ríos. Sí. Ya para que ella lo diga, es que ya ven la derrota es clara. A ver, tenemos claro tres titinazos. Involucran a... Juanito, sí, vamos a los titinazos. Tenemos la educación inglesa de Titina. Vamos a ver primero cuando forcejea con sus seguidores en Cholula.